A continuación vamos a hablar de varias buenas noticias de Leo Messi. Hablaremos por otro lado de este próximo Paris Saint-Germain Real Madrid que tiene en vilo a todo el mundo del fútbol. Y de la posible salida de Leandro Paredes del equipo parisino. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint-Germain. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Aprovechamos también para saludar a nuestro seguidor José Orué. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de un gran anuncio que ha hecho Mauricio Pochettino sobre Leo Messi y Kylian Mbappé. El Paris Saint-Germain respira aliviado. Mauricio Pochettino confirmó este sábado en rueda de prensa que tanto Leo Messi como Kylian Mbappé ya están de vuelta con el grupo, por lo que podrán formar parte de la partida en el próximo compromiso de la Ligue 1 ante el Reims. Lo dijo así: ha habido una muy buena evolución a lo largo de la semana. Ha entrenado bien, se siente bien y estamos muy contentos de tenerlo de vuelta con nosotros. Pero hubo un periodo largo de inactividad y tendremos que estar atentos por este factor, señaló el entrenador argentino sobre su compatriota ante la prensa. Recordemos que Messi se contagió de COVID durante las vacaciones de Navidad en su tierra natal. Desde entonces no ha vuelto a jugar. Leo se ha perdido todos los partidos que el Paris Saint-Germain ha disputado en lo que va de año, pero tras dar negativo en el test de COVID ya ha conseguido dejar atrás esta terrible enfermedad. El astro rosarino ha completado durante 5 días consecutivos el entrenamiento con el resto de equipo, por lo que se espera que pueda reaparecer este domingo en el Parque de los Príncipes ante el Reims. De ser así, el exdelantero del Barcelona jugaría su primer encuentro del año, ya que no se viste de corto con el Paris Saint-Germain desde el pasado 22 de diciembre de 2021. Pero no solo habló Pochettino de Leo Messi, el entrenador parisino también confirmó la presencia de Kylian Mbappé ante el Reims. El delantero francés se entrenó con total normalidad en la sesión de este sábado tras dejar atrás los problemas que sufrían los abductores. Estamos felices de ver la forma en que el problema de Mbappé está evolucionando. Ha entrenado con nosotros en las dos últimas sesiones. El domingo estará con el grupo y ya veremos si sale en el 11 titular. Así lo declaró Pochettino. Por tanto, Messi, que ya está preparado para su vuelta y también lo ha demostrado en el entrenamiento, dejando sentado literalmente a su compatriota Leandro Paredes. Leo Messi ya se entrena con el Paris Saint-Germain y las cámaras de PSG TV le hicieron un seguimiento en el último entrenamiento del argentino antes del próximo encuentro del equipo de Mauricio Pochettino. El astro dejó detalles en el rondo y regaló este tacón ante la presión de Paredes, que acabó por los suelos. Y es que aquí podéis precisamente ver una de las acciones de Leo Messi en el entrenamiento con este sublime taconazo que deja sentado literalmente a un Leandro Paredes, que pone esta cara al levantarse. Vamos a seguir hablando de Messi y en este caso vamos a hablar de unas declaraciones de su compatriota Ángel Di María, que se puso delante de las cámaras de los medios oficiales del PSG este martes y habló, entre otros temas, de Leo Messi. El fideo se refirió a la llegada y la adaptación de su compatriota. Dijo lo siguiente: intentamos ayudar cuando llegaron Paredes y Messi, darles consejos para que se adapten lo más rápido posible, poder ayudar al que viene y que se sienta cómodo desde el primer día. Es importantísimo, así lo aseveró el fideo. Además, Di María recalcó la importancia de entenderse entre ellos casi sin mirarse en el terreno de juego. Tener la conexión desde antes con Leo es importante porque lo conozco y sé dónde se posiciona normalmente, dónde busca el balón y dónde quiere la pelota para poder marcar o hacer el uno contra uno. Los mejores movimientos de los demás compañeros hacen que los suyos sean diferentes. Poco a poco se va a ir encontrando mejor, agregó.
pidiendo un poco más de paciencia para ver la mejor versión del ex del Barcelona. Por último, el extremo fue cuestionado sobre el proyecto y la plantilla y dijo: es difícil poder encajar a todos y formar rápidamente un equipo perfecto. Hay jugadores con muchísima calidad y todos los años llegan nuevos. Aunque tengas a los mejores del mundo, no es fácil cuando todavía no se conocen ni tienen la conexión. Después las cosas van a ir saliendo solas. Este año arrancamos muy fuerte, con la mentalidad de volver a intentar ganar todo otra vez y tirar todos para el mismo lado. La Ligue 1 ha crecido mucho, todos los equipos te hacen grandes partidos. No es fácil, nosotros estamos teniendo un poco de suerte en los últimos minutos para marcar. Así finalizó diciendo Ángel Di María. Y vamos a hablar ahora de una gran noticia de cara a ese gran partido de Champions entre el PSG y el Real Madrid. Nadie querrá perderse el partidazo de Champions entre los dos equipos, en el que muchos de los focos apuntarán a Mbappé y al que podría ser su próximo equipo. Mucho morbo, por supuesto. El gobierno francés le ha dado una gran noticia al PSG, como bien informó el diario AS, y tiene que ver con el aforo permitido en los eventos deportivos, pues hasta ahora solo podían asistir unos 5.000 aficionados debido al aumento de contagios de COVID. Pero el ejecutivo francés, que quiere ir volviendo a la normalidad a través de una desescalada que impactará en el deporte, ya que a partir del 2 de febrero se eliminarán las restricciones de público. Esto quiere decir que en el partido del 15 de febrero, el Paris Saint-Germain podrá presentar un estadio completamente lleno, de modo que tendrá la posibilidad de poner todas las entradas a la venta. De momento, el próximo encuentro ante el Stade de Reims sí que seguirá, como bien indican las fechas, con esas restricciones de aforo. Y vamos a hablar ahora de otro de los argentinos de la plantilla del PSG, de Leandro Paredes, que no quiere salir del equipo parisino. Según Telefoot, el PSG quiere deshacerse de Leandro Paredes en este mercado de invierno e incluirlo en un trueque por el jugador del Tottenham, Tanguy Ndombele, que llegaría cedido al Parque de los Príncipes con opción de compra a final de temporada. El centrocampista argentino ha perdido peso en el 11 de Mauricio Pochettino, mientras que en la campaña anterior era un fijo en la pizarra del técnico parisino. Esta temporada Paredes tiene un papel residual, tan solo ha jugado 13 partidos oficiales. No obstante, el medio francés explica que Paredes no está dispuesto a tirar la toalla tan pronto y no quiere convertirse en moneda de cambio. Por tanto, esta es la última hora del equipo francés. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!